Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias. Gabón, Custioi, muy buenas noches. Iba a hacer la introducción en dos idiomas, pero hay dos conciertos hoy, entonces no me voy a liar demasiado. Bueno, estoy cumpliendo aquí uno de mis sueños. Diréis que tocar en el Festival de Jazz de Vitoria, por supuesto, pero el sueño al que me refería es como estos conciertos que empieza con una nota así grave, ¿no? Como hostia, hay expectación. Y entonces yo hablé con el festival a ver si podía bajar en una plataforma con humo y eso, ¿no? Con el rumor ese vuestro de hostia, tal, ¿no? Y bueno, pues ya me dijeron que no era posible. Luego propuse desde abajo, ¿no? Como una plataforma de esta Justin Timberlake hacia arriba, el humo. Y bueno, lo que igual sí es posible es que hacerlo del rumor este, ¿no? Entonces vamos a salir, volvemos a entrar, hacemos, pero cuando oigáis el este, bueno, ya está, lo dejo ahí. No voy a, solo quería introducir el concierto. Moisés me estaba mirando ya con preocupación, como diciendo, hostia, ¿a dónde vamos con esto ahora, Pablo? Hemos empezado tocando una maravilla de obra de Manolo Sanlúcar del disco de Tauromaquia. Ya sabéis que es un proyecto dedicado a los guitarristas de flamenco, a las obras de los grandes guitarristas de flamenco. El tema se llama Nacencia. Es, bueno, ya os digo, de los discos más importantes de la historia del flamenco y es de, además viene de Sanlúcar de Barrameda, que es de donde viene Paquito, que está súper orgulloso ahora mismo con sus langostinos. Dice que tienen las mejores patatas. Joder, ¿a dónde ha ido a decir este que tienen patatas buenas? Madre mía. Bueno, en fin. Y luego lo hemos enlazado ya al ladito de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera. Moraito Chico compuso esta maravilla de tango que se llama Rocallisa. Y ahora vamos a continuar con... vamos a continuar con Vicente Amigo, que es Paquito, es su habitual acompañante hace más de 20 años. Así que ahora estamos jugando en casa. Y esta obra se llama, también que tiene que ver con este festival, Querido Metheny, ¿no? Que para todos nosotros yo creo que Metheny es muy querido, ¿no? Pues esta obra, Querido Metheny, viene muy a cuento. Bueno, eskerrik asko, gracias por venir y continuamos. Thank you.
Paquito González, a la percusión. Paquito González. Moisés Sánchez, al piano. Muy bien. Esta noche voy a llevar a Paquito a comer tortilla de patatas para dejar las cosas ahí en su sitio. Vamos a tocar ahora un tema de un navarro, maestro de toda una generación de guitarristas flamencos, que es Sabicas. Y el otro día leí en la Wikipedia que Sabicas de pequeño le gustaban mucho las habas y la madre le decía, a ver, ¿qué quieres para cenar? Las habicas. Y siempre decía las habicas y se le quedó Sabicas. Y no, vamos, que lo pone en la Wikipedia, no me lo he inventado, pero es un dato curioso, ¿no? Entonces, si queréis luego ir a YouTube y ver las versiones originales, especialmente esta, el maestro Sabicas, es impresionante el mundo que crea con esta danza árabe, cuyo título original es Arabia. Thank you.
Eskerrik asko. Bueno, pues esto, después de esta obra navarra, vamos a tocar ahora del maestro Rafael Riqueni, una composición fantástica que se llama Al Niño Miguel. El Niño Miguel era un guitarrista, un genio que vivió mucho tiempo pues, en las calles y tocaba con tres cuerdas y era un personaje muy, muy especial y le dedicó este fandango de Huelva que vamos a tocar a continuación. Al Niño Miguel. Thank you.
Bueno, pues de Riqueni nos vamos a Paco de Lucía. Vamos a hacer el primer tema que arreglé ya hace unos años para el quinteto, que me hacía especial ilusión arreglar este tema porque fue uno de los temas que a mí me cambió la vida musical prácticamente. Entonces vamos a hacer del maestro Paco de Lucía Alcázar de Sevilla, o al menos una de las secciones, la sección instrumental de Alcázar de Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Moisés Sánchez, al piano y teclado. A la percusión, Paquito González, de Sanlúcar de Barrameda. Bien, Paco. Yo soy Pablo Martín Caminero, de aquí, de Armentia. Sí. Bueno, pues ya sabéis que luego hay otro concierto, entonces vamos ya a ir terminando con un tema de Juan Manuel Cañizares, uno de los monstruos de la guitarra flamenca. Y este son dos temas en uno. El primero se llama Aromas de Libertad, que es un tanguillo, y el segundo se llama Metrópolis. Y bueno, por supuesto, quiero dar las gracias a todo el equipo del Festival de Jazz, Alberto, Íñigo y toda la gente por invitarnos y por haber organizado esto, que yo tenía la percepción, ¿no?, de que había un poco de miedo con este sitio, y yo os digo que aquí nosotros estamos encantados. O sea que muchísimas gracias, que estamos muy bien aquí. Muchas gracias. Y hablando de sonido, tenemos a mi socio Sayan Fati haciendo el sonido esta noche. Lo tengo baratito, si lo queréis contratar otro día, pues me decís, ¿eh? Bueno, y como han venido mis aitas, pues muchas gracias por haberme parido y haberme dado la oportunidad de venir aquí a tocar. Bueno, pues. Realmente me parió mi ama, claro, pero bueno, mi aita también ha venido, tampoco, y mi hermano, o sea que bueno. Vamos entonces a terminar con qué he dicho, con Aroma de Libertad y Metrópolis. Bueno, es que ricasco.
Paquito González. Moisés Sánchez. Y Pablo Martín Caminero, eskerrik asko.